Bien, dentro del marco de Escuelas Azules de la UNESCO y el programa GLOBE, dentro de su protocolo de hidrología, hicimos el protocolo de detección de pseudomonas. Para esto vino Facundo, un especialista en biología, el cual nos dio una mano, nos ayudó, nos contó y nos acompañó en la realización de este protocolo. ¿Para qué sirve? Bueno, las pseudomonas son microorganismos dañinos a la salud que no nos hacen muy bien y no está bueno encontrarlos en el agua. Para esto hicimos dos medios de cultivo enriquecidos y medios selectivos para su pronta detección y que no, por ejemplo, proliferen bacterias, ejemplo, el estreptococo. Entonces, una vez hecho todo el protocolo, tuvimos resultados negativos, cosa que es muy positivo porque tenemos algo menos dañino para la salud en el agua y esperamos que la muestra de este año se replique en los años siguientes dentro del marco del cuidado de aguas y mares seguros.